comenzado en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires la cuarta edición del encuentro, encuentro que tiene que ver con el cine independiente cubano. Está organizado por el Instituto Nacional de Artivismo Ana Arendt, el INSTAR, y está dirigido por Tania Bruguera y coordinado por el cineasta Ricardo Figueredo. La cuarta edición de este festival se lleva a cabo en forma simultánea en Barcelona, París, Nueva York, Miami, Ciudad de México y San Pablo. Y ha recibido críticas de la isla, de Cuba, sobre todo del ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso Grau, que ha publicado un tuit en el cual habla de una operación pagada por la CIA contra el proyecto colectivo del pueblo cubano. En fin, estas son las cosas que pasan cuando alguien quiere difundir aquello que en libertad produce, en libertad realiza. Y es el caso de Ricardo Figueredo, director, productor cubano, que está en Buenos Aires justamente por este festival. Ha sido graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y en el workshop de New York Film Academy en Los Ángeles y Nueva York. Y ha producido, entre otros documentales, entre otras películas, La Habana de Fito, esa pieza censurada por el gobierno cubano, más que todo por mostrar la realidad, por mostrar aquello que ocurre en Cuba. Ricardo, gusto recibirte. Un gusto, buen día. Muchas gracias por invitarme a este programa. Elías, a mí me da mucho placer estar aquí. Hace mucho tiempo sigo Cuarto de Hora y me parece un programa importantísimo para difundir la idea de, sobre todo nosotros los cubanos que andamos en la diáspora por el mundo. Así que muchísimas gracias a Cadal, a ti, a Gabriel, a Liz por la oportunidad. Muchas gracias a ti. Y bueno, primera impresión, salen de Cuba con el cine independiente y resulta que desde Cuba les hablan de algo así como una conspiración internacional contra el pueblo cubano. Sí, esto no es nuevo, esto es una vieja práctica que tienen los dirigentes culturales y políticos del país, que todo lo que no encaje dentro de su esquema, pues lo tildan lo tienden a tildar de eventos contrarrevolucionarios, de intentos de pagados por la CIA o pagados por el imperialismo para derrocar. Y la verdad que no. Nosotros hacemos esto porque necesitamos, tenemos la necesidad de expandir lo que hacemos en el mundo. No hay nada más triste para un artista que su obra no pueda ser expuesta, ¿no? Y en el caso del cine llevamos muchísimos años luchando por tener leyes de cine, porque nuestra cinematografía sea grande, sea inclusiva, y el gobierno no entiende de esto. Todo lo que ha hecho, no solamente Alpidio, que es que está ahora de ministro, sino los anteriores, todo lo que han hecho es coartar la creación, censurar, eliminar, no dar oportunidades. Entonces, bajo estas premisas, Tania Bruguera en el 2018 tuvo la brillante idea de crear este festival, que en principio empezó como una muestra, ¿no? Una muestra para que el cine que estaba censurado pueda ser visto, tuviera un espacio dentro de la ciudad para que fuera visto. No con la idea de verdad, no creo que Tania, y yo participé incluso de las primeras reuniones, y nunca la idea fue poner en jaque al gobierno ni tener una confrontación directa con las autoridades. Simplemente exponer y que haya un espacio para eso necesario en todas las partes del mundo. Pero bueno, ellos siempre tienen estos objetivos cuando no tienen cómo desacreditarte, pues ahí apelan a su viejo discurso de conspiración y de guerrerista y de odio, porque realmente es un discurso muy de odio de ellos, ¿no? No hacerte partícipe y tratar de desacreditarte de esa manera, ¿no?
poco triste, o sea. Estas expresiones y la censura de la película de Fito Páez, el documental del cual fuiste productor, ¿terminan siendo un boomerang para la propia dictadura? Sí, la verdad es que no es muy producente para ellos. La verdad que la censura de la película de Fito a mí realmente me sorprendió. Nunca creí que llegara, y de hecho luché bastante, ellos saben que luché bastante, para que no caer en esa categoría, porque creo que no lo merecía. Si algo lindo tiene la película de Fito, es la sinceridad y la manera tan diáfana de Fito de contar todo lo que ha vivido en Cuba, todo lo que le tocó aprender en esa etapa de su vida y de mantener amistades que todavía las mantiene, ¿no? Y el documental va básicamente de eso, de anécdotas de Fito, anécdotas que ellos se tomaron mal. Y en su acto de soberbia cometieron una serie de errores imperdonables, no solamente para nosotros los realizadores, sino para todo el gremio de cine. Y eso terminó en que todo el gremio de cine consolidara una asamblea que ya hacía tiempo que estaba funcionando, pidiéndole demandas a gobiernos de ley de cine y otras cuestiones. Y eso, bueno, culminó en una carta y en un montón de problemáticas que se han metido, por gusto, problemáticas que no pueden solucionar, que no saben cómo solucionar. Ellos mismos se han puesto como una camisa de fuerza y no saben cómo salir de esa camisa de fuerza. Porque el gremio de cineastas, la Asamblea de Cines Cubanos, ha respondido de una manera de verdad ejemplarizante y ha creado una manera de seleccionar, de elegir estatutos y sin precedente en la historia. Es decir, nosotros siempre hemos tenido problemas con la manera de elegir a nuestros representantes. Todavía hoy en día lo seguimos teniendo. Hace poco destituyeron, es decir, el presidente del ICAI decidió renunciar de su cargo a presidente del ICAI. Inmediatamente el ministro de Cultura puso, como están acostumbrados a hacer a dedo, a poner una persona que para mí no es una persona idónea para dirigir al gremio de cine cubano. Una vez más, sin consultar, sin llevar a votación esa determinación, y bueno, tenemos ahí una persona que para mí lo que va a hacer es acabar de sepultar lo que ya está en fase terminal, ¿no? Y ojalá que no, pero no tengo muy buena. Y si sobrevive, sobrevivirá siempre de la manera que lo hace, que es mediante la mediocridad, mediante el oportunismo, mediante el chantaje, mediante favores y cosas que no tienen que ver ni con el arte, ni con. Y bueno, y es un poco así como funciona. Pero vos estabas. La reacción ha sido unánime, inclusive no solo del gremio del cine, también Silvio Rodríguez, es decir, aquellos que en su momento fueron, no te diría utilizados, pero fueron un reflejo, la trova cubana, un reflejo, digamos, artístico de Cuba, también han reaccionado contra esta censura pura y dura, contra un documental en el cual solo se muestran testimonios, encima testimonios de un extranjero, famoso, pero extranjero al fin, que es Fito Páez. Claro, no, no. Lo que pasó con La Habana de Fito fue sin precedente. Porque no solamente la censuraron. Es decir, todo empieza por una censura que hace el mismo Ministerio de Cultura a una presentación privada para público artístico en una sede de teatro del Ciervo Encantado en La Habana. Junto a otras películas de Fraguela y otra mía, quedaron fuera del cartel. Realmente a mí me preocupaba, como te dije en un inicio, que La Habana de Fito, por la trayectoria que había tenido hasta ese momento, quedara censurada. Yo quería exhibir la película en Cuba, la película había sido premio de Fondo de Fomento, y ellos, bueno, y ahí entramos en una larga conversación y una larga cantidad de reuniones que no sirvieron de nada. Y ellos decidieron desmentir la censura y robar la película, que fue su gran error.
robaron la película del Instituto de Cine de Cuba y la pasaron en televisión pública con una mesa redonda desacreditando a Juan Pín Vilar, su director. A mí también, pero sobre todo a Fito, diciendo que Fito había sido manipulado, que Fito no sabía lo que estaba diciendo, que Fito no tenía que dar ese tipo de opinión. Es decir, lo trataron como muy duro. En un documental tan bello donde él de verdad desnuda su alma para estar del lado de nosotros los cubanos, ¿no? Con un gran respeto, con una gran admiración por nosotros, ¿no? Y ellos hicieron, y ese hecho hizo que todo el gremio de cine, todo el gremio artístico reaccionara, ¿no? Porque, no sé, no pueden tomarse la atribución de hacer con las obras artísticas lo que le venga en gana, ¿no? Como coger un cuadro de un pintor, robártelo de su casa y ponerlo en el lugar que tú quieras y dar el discurso sobre eso que a ti te conviene y no que realmente quería el artista. Sí, es complicado. Pues cometieron esta torpeza y muchas más, como estamos acostumbrados, que ya no tiene que ver propiamente con el documental, tiene que ver también con la integridad de los artistas, con el respeto al diálogo, con el llamado que ha hecho a la asamblea, que dialoguen con ellos, que atiendan sus problemas, y ellos no han reaccionado de una manera ni honesta ni coherente, más bien infantil. ¿Esto puede llevar a la autocensura de los artistas cubanos, es decir, aquellos que quieren crear, que quieren producir, que quieren recrear lo que ocurre a su alrededor en la isla? No sé, no sé si autocensura, pero sí queda en muy mala posición y queda muy, a mi manera de ver, queda en muy mala posición algo que se ha creado en Cuba como es el Fondo de Fomento para el Cine Independiente. Es un fondo que ha sacado películas, yo creo, con un valor y con una necesidad de expresión. Hay muchos artistas en Cuba que se gradúan de escuelas de cine y quieren hacer su primera película y la mayoría han tenido que abandonar la isla porque no pueden primero lograr el sueño de hacer la película o segundo, si la pueden hacer, siempre pueden caer en este saco de la censura y de la persecución. Ahí no es nada difícil googlear en internet toda la cantidad de artistas que se han ido, no solamente del cine, de todas las manifestaciones, por simplemente el hecho de que no encuentran la posibilidad de una expresión artística plena y digamos, coherente. En fin, es bastante complicado, ¿no? Seguro. ¿Es tu caso, Ricardo? A ver, yo nunca quise irme de Cuba. Yo llegué a Buenos Aires de otras maneras, ya tenía un plan de llegar aquí a Buenos Aires. Quería también un poco salir de la isla, pero realmente nunca quería emigrar. De hecho, quería mantener este vínculo de poder vivir en un lugar y regresar a la isla y poder hacer películas, poder potenciar mi trabajo de alguna manera. Pero ahora mismo estoy en el punto de que no sé si podré regresar, no solamente por La Habana de Fito, sino también por estos anuncios de involucrado a la CIA y a toda esta paranoia que tienen ellos. Pero sí, yo creo que tristemente la opción ahora que tenemos los artistas que estamos en este ojo del huracán es emigrar y no participar, verlo de lejos, a ver qué pasa, hasta dónde llega la incoherencia y la falta de sensibilidad y de todo tipo que tienen la gente que está dirigiendo la cultura en el país. Es bastante lamentable, la verdad, es bastante triste que toda una generación haya tenido que irse. No solamente te hablo de mi generación, por la que me toca, pero ya esto es un problema que viene de muchos años atrás. Es decir, te hablo de los artistas porque es el gremio al que pertenezco y el que me representa, pero entonces, que se puede ir de Cuba, se va sin pensar en las consecuencias y sin pensar en lo que le va a deparar, ¿no? Mucha gente que son profesionales prefieren irse a otro país a ser meseros, un montón de actores que tengo, los que admiro mucho, que están ahora mismo en Miami y no pueden desarrollar su vocación, porque bueno,
por orden natural no lo pueden hacer, pero aún así prefieren no regresar a Cuba y hacer otro trabajo que no tenga que ver con lo que profesionalmente hicieron en Cuba, ¿no? Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor tanto en lo personal como en este festival que se realiza en Buenos Aires y se replica en otras ciudades del mundo. Y te agradezco estos. Claro. No, quería hacerte una acotación sobre este festival. Para mí es un festival muy interesante y muy importante. No solamente se ponen películas de Cuba, hay películas también de Estados Unidos, hay películas en Argentina. Y es una especie de oasis dentro del mundo cinematográfico para poder unir. Estoy muy orgulloso, también participo de la muestra, tengo un par de películas y estoy muy orgulloso de estar al lado de cineastas para mí que respeto y que tenemos mucho que ver en la manera de expresión y de forma, ¿no? Entonces, nada, yo los invito a todos ahí al Centro San Martín a que puedan ver un poco de lo que pasa y es gratis la entrada y creo que podemos llevar un debate. Ahí lo puse en mis redes, que estoy invitando a todos que quieran, incluso hasta la Embajada de Cuba me vine a invitar, si quieren ir y dialogar, estoy en la mejor disposición de que podamos hablar de lo que estamos expresando nosotros en nuestras obras y por qué lo hacemos y nada, y espero que sea un buen evento, la verdad. Hasta el domingo 10 está abierta la invitación. Hasta el domingo Gracias, 10. Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes y nada, tengan muy buen día. Igualmente. Y esto ha sido cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV cada semana. Nos reencontramos en la próxima. Chao.